a reeditar Justicia Rural, Justicia en tu Comunidad. Se hizo en el año 2019, si no recuerdo mal. Este año se va a volver a realizar el día 18, 19 y 20 de octubre. Un trabajo que la Corte de Justicia ha dispuesto en conjunto con la comunidad educativa, con organismos de seguridad, organismos de salud también, hospitales, para un poco rever protocolos de actuación y en otro lugar también unas capacitaciones que esos mismos días se van a dar para distintos colegios o escuelas de acá del departamento. Van a tener sede estas jornadas en diferentes lugares, los colegios locales, digamos. En primer lugar, las capacitaciones que se van a dar en las escuelas, por ejemplo, la escuela normal, la escuela EPET, que también ellos son, estos actores han pedido el asesoramiento, si se quiere, de la justicia. Entonces, ante esa demanda, nosotros, o el Poder Judicial, asiste a dar esta respuesta, esta capacitación. Y con relación a los actores sociales de los dos departamentos, porque esto también incluye a Iglesia, vamos a tener el día 18 de octubre la presencia de, se ha convocado los directores de hospitales, directores de escuelas, las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en sí mismo, perdón, también a los municipios, tanto de Hacha de Iglesia, los equipos interdisciplinarios, para tener una charla conjunta, para reevaluar los protocolos de actuación que tenemos en diferentes casos y también ver, hacer una crítica si se quiere hacia el interior y en qué podemos mejorar y en qué estamos quizás actuando de una manera no correcta. Está abierto al público en general, todos pueden participar, todos pueden consultar. Parte de la capacitación de las escuelas también va a ser dada, por ejemplo, en la escuela Videla Puello, en San Isidro. Todas las instituciones generosamente han cedido estas instalaciones con su alumnado y también algunas de ellas recibiendo alumnos de otras escuelas. Ya agradecemos a los directivos de cada una de esas instituciones que nos permiten interactuar también ahí. Y el día 20, que es el último día de la jornada, se vuelca todo en el departamento de Iglesia. También allá está coordinando por el juzgado de paz de Iglesia, persona del doctor Hugo Marco, de la doctora Quiroga, con los colegios de allá locales, también la fuerza de seguridad y todos los otros actores sociales que hacen a ese departamento.